Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com, donde hoy pueden ver las 10 mejores películas de suicidas. Número 10. Siete almas, Seven Pounds, de 2008. Ben Thomas es un inspector de Hacienda que comienza a contactar con determinadas personas con la aparente intención de ayudarles, a todos de diferentes maneras, sin que sepamos bien ni sus razones ni sus objetivos. Aparentemente Ben tiene un plan, pero cuando conoce a una de esas personas, la atractiva Emily, comienza a sentir algo por ella, complicándose sus misteriosos planes. Número 9. Bridgerton, A Love Story, de 2006. Los suicidas por amor vagan como almas perdidas por un mundo que no es el cielo ni el infierno. Es el caso de Ciar, Patrick Fugit, y de muchos más, desde un ángel caído, a un bombero desesperado, un músico ruso y hasta un turista accidental. Este grupo de ultratumba viajará en busca de respuestas al fallo de sus vidas, en busca de la felicidad y redención que no hallaron en el pasado. Número 8. Las vírgenes suicidas, de 1999. A mediados de los 70, en un barrio residencial de una ciudad americana vive en perfecta armonía la familia Lisbon. Todos los chicos suspiran por las cinco hermosas hermanas Lisbon. Sin embargo, ese paraíso se desmorona cuando Cecilia, la menor, se suicida a los 12 años. ¿Cómo puede convivir la belleza más pura con una macabra historia adolescente? Esta es la pregunta que persigue a uno de aquellos adolescentes que, ya en su madurez, aún no ha podido olvidar los sucesos ocurridos 20 años antes. Número 7. Chatroom, de 2010. Un grupo de adolescentes que navega por la red conoce a William en unos chats de internet y quedan seducidos por su carisma. Sin embargo, William no es lo que parece. Él es calculador y manipulador, e iniciará un proceso autodestructivo con sus nuevos amigos. Número 6. El Club de los Poetas Muertos, de 1989. En un elitista y estricto colegio privado de Nueva Inglaterra, un grupo de alumnos descubrirá la poesía, el significado del carpe diem, aprovechar el momento y la importancia vital de luchar por alcanzar los sueños, gracias al Sr. Keating, un excéntrico profesor que despierta sus mentes por medio de métodos poco convencionales. Número 5. Inocencia Interrumpida, de 1999. Año 1967. Susana Kessn, de 17 años, es como la mayoría de las chicas americanas de su edad, está confusa, se siente insegura y lucha por entender el mundo que la rodea. Su psiquiatra decide ingresarla en el hospital Claymore, diagnosticándole un trastorno de la personalidad, que se manifiesta a través de una gran inseguridad respecto a la propia imagen, a los objetivos a largo plazo y a los amigos. En el centro, Susana conoce a Lisa, Georgina, Pali y Janet, un grupo de chicas inadaptadas con las que entabla una estrecha amistad y que, además, le muestran el camino para encontrarse a sí misma. Número 4. Una historia casi divertida, de 2010. A causa de una depresión, Craig Kirkgilchrist, un adolescente de 16 años, es ingresado en un centro psiquiátrico. Una vez allí, resulta que la sala para jóvenes está cerrada, de modo que no tiene más remedio que acudir a la sala de adultos. Bobby Zachgalifianakis, uno de los pacientes, pronto se convierte en su mentor y protector. Contando con su apoyo, Craig podrá conocer a un buen número de personas con diversos problemas, descubrirá sus talentos ocultos y hará buenas migas con Lowell, Emma Roberts, una muchacha de su misma edad. Número 3. Acoso en la red social, TV, de 2011. Taylor es un adolescente que disfruta chateando con sus dos mejores amigas en las redes sociales en internet. Un día descubre que alguien ha entrado en su cuenta y que escribe en su nombre ofensas y mentiras. Número 2. Las ventajas de ser un marginado, de 2012. Un tímido e impopular joven llamado Charlie escribe una serie de cartas a una persona sin identificar, en las que aborda temas como la amistad, los conflictos familiares, las primeras citas, el sexo o las drogas. El protagonista tendrá que hacer frente a su primer amor, el suicidio de su primer amigo y su propia enfermedad mental, mientras lucha por encontrar al grupo de personas a las que él pertenece. Número 1. La sala de los suicidas, de 2011. Dominique es un joven en apariencia normal, con dinero, éxito y amigos. Desde un punto de vista social bien adaptado, deportista y, como todos los jóvenes de hoy día, adicto a las nuevas tecnologías. Su vida comienza a cambiar cuando, en su búsqueda de su identidad sexual, es marginado por familia y amigos, recluyéndose poco a poco en su particular mundo. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de suicidas, dale me gusta y suscríbete.
Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de videos. Hasta la próxima.